Hola a todos, bienvenidos a este nuevo live de Instagram que hoy tenemos con Marta Martín. Vamos a pedirle que se conecte ya y vamos a ir. Vamos a ver, aquí está Marta. Recordamos que ya podéis mandar las preguntas desde ahora mismo. Mira, María, la primera, así que no falla. No falla. Hola. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Bien y vosotros? Bien, confinados, como no se puede estar de otra manera. Ay, a ver, que nos falla el wifi. Ahora, ya. Vale. Nada, es que te estaba conectando a mi AirPod. Ay, ay, mira, es que... ¿Me oyes mejor así? Sí, te oigo fenomenal. Vale. Si alguien no escucha bien, que nos lo diga, ¿vale? Pero de momento yo creo que se oye bien. Sí. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Como se puede estar en estos días, ya He después visto que de... has empezado a hacer yoga. Sí. Algo hay que hacer porque ahora es divertido ver cómo se dobla un roble, como yo, que soy Ah, un una tabla de roble. madera. Digo, si los árboles no se estiran tanto. ¿Te pareces al que sale en la tele de "Estoy aburrido"? ¿Sabes? El que se disfraza de cosas y se ha disfrazado de árbol. Sí, pues ese soy yo, pero sin disfrazarme, Es directamente me como muevo lo mismo. eso. Y hago de todo, o sea, estoy haciendo todos los retos que se pueden, a los que te nominan por Instagram, todos esos hay que se hacen. ¿Será por tiempo? Pues no te he visto hacer flexiones, ¿eh? No me han nominado. Se ve Ay. que mis followers me conocen. Cada uno le piden lo que puede hacer. Sí, total. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. La semana pasada fue mi tercera semana, me costó un poquito más, pero bueno, bien. Dentro de lo que cabe, bastante bien. Bueno, ¿y cómo estás aprovechando estos días? A ver, cuéntanos un poco, cómo tema golf, tema físico, ¿cómo estás llevando? ¿Cómo lo llevo? Pues bien, a ver, mucha rutina. Me levanto, desayuno, hago físico todos los días, excepto uno que hago más como estiramientos y eso. Y nada, el tema golf me cuesta, porque vivo en un piso, no tengo esto. Los techos de mi casa son bastante bajos, entonces cuando subo el palo, como yo soy muy larga, la probabilidad de que rompa el techo es muy alta. Entonces, pues nada, mucho aprovechando zonas de bote en la alfombra de casa. Y bueno, mucho espejo, buscando la sensación que llevo, bueno, que estoy trabajando con Álvaro ahora, pues nada, pues trabajando enfrente del espejo. Y el físico, ¿qué tal lo llevas? Que nos piden por aquí, ya María te estaba pidiendo que hagas una dominada, Fátima que hagas María. una flexión. Es que Fátima me nominó a lo de los 10 push-ups y no lo hice. Entonces, ahora cuando te dice lo de los push-ups, digo, tengo que hacerlo y le nomino a él. A mí me acaban de echar la bronca por no haber hecho a Anita el reto que me mandó. Pero se me olvidó. Es que entre tantos retos, algunos yo creo que se me ha escapado, pero lo rebobinaré y lo haré. Y tú el de las Sí. push-ups. Yo el de las push-ups lo hago tranquila. Tranquila. Fátima, sigue tranquila y preocupada tienes que estar tú porque te voy a nominar.
Venga, vale. Me preparo. Pero sí, como demás, bien. Yo creo que lo que me está dando la vida es una rutina. Y por lo que ves en las redes sociales, otros deportistas, y eso es súper importante, la rutina. O sea, te mantiene la cabeza. Claro, de hecho, mira, eso es de las primeras preguntas que nos ha llegado, nos la ha mandado precisamente Fátima, que luego nos cuentas un poco quién es, tu relación con ella y tal. Nos preguntaba que si sacas algo positivo de esta mentalidad de cuarentena, que si estás orgullosa de tu disciplina de estos días. Sí, porque estoy sacando tiempo para darme cuenta de algunas cosas que no te das cuenta cuando estás en el tour, todo el día que estás viajando, pensando en ahora a qué hora entreno, después de entrenar, ¿sabes? ¿Qué falla que quiero mejorar para luego ir y dar bolas o patear o aprovechar? Entonces estoy sacando un poco de tiempo para ver cosas que yo pensaba que no me hacían falta, pero sí me están, o sea, las necesito para estar mentalmente ordenada. Como puede ser leer, pues no sé, visualizar algo que, no os voy a mentir, es algo que yo pensaba que no era para tanto y me he dado cuenta que es súper importante y cuesta mogollón, pero muchísimo. Y bueno, eso, yo creo que eso es lo que estoy sacando positivo, que estoy aprendiendo cosas de mí que no sabía que me hacían tanta falta. Yo te voy a preguntar un poco, ¿cómo sabemos que aparte que el golf es un deporte súper mental, estos días yo creo que lo que más tenemos que trabajar todos, seas deportista, seas butanero, seas lo que sea, es la cabeza, porque si no yo creo que alguno se vuelve loco encerrado tanto tiempo. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué trucos hay? ¿Si sigues en contacto con algún psicólogo? ¿Alguien te está llevando algo? ¿O tú tienes una rutina de trabajo para, pues eso, para estar encerrado en casa? Y aparte no solo sacar cosas positivas de cara a la temporada, sino también para estos días, para no volverte tarumba. A ver, yo creo que con este confinamiento hay que partir de la base que no nos vamos a sentir 100% bien todo el rato. O sea, creo que nos tenemos que dar esa tregua personalmente de que va a haber momentos en los que vamos a estar mal, nos vamos a estar subiendo por las paredes, aburridos, ¿sabes? Tenemos el culo cuadrado de estar sentados en el sofá, o sea, va a pasar. Y yo creo que es importante normalizarlo. Yo personalmente trabajo con una psicóloga, llevo ya un año trabajando con ella porque, bueno, pues por temas mentales el año pasado, el inicio de la temporada no arrancaba y lo necesitaba. Y desde entonces, súper bien. No hablo con ella todos los días, pero sí es verdad que, de hecho, hablé con ella el viernes y me siento como muchísimo mejor después de estar hablando con ella. Y, a ver, lo que me está dando la vida, como he dicho antes, es la rutina. Yo creo que eso mentalmente, o sea, al menos tienes como un propósito de lo que quieres hacer en el día. Y uh-huh. Al final todos vivimos anclados a un horario, ¿no? Sí. Me levanto, desayuno, voy a trabajar o al golf o lo que sea. Y claro, ahora tienes que hacer lo mismo, pero en casa. Y luego lo que estoy haciendo también mucho es el tema de visualizar. Porque esto es algo muy interesante que yo no sabía. Que al parecer el cerebro no procesa lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, si tú visualizas que vas al golf, ¿sabes? O sea, que llegas con el coche, sacas los palos del coche, todo eso, uh-huh. Tu cerebro piensa que lo estás haciendo al final del día. Entonces, bueno, creo que es importante tener al cerebro activo, que estás yendo al golf, que estás entrenando, que estás pegando bolas, pateando, aunque tú luego lo hagas en la alfombra de casa o con las super redes que todo el mundo está comprando en Amazon. creo que eso es súper importante. Y parece que no, pero ¿te puedes creer la cantidad de bolas que he dado yo en mi vida? Y me cuesta muchísimo verme, o sea, desde mi primera persona dando la bola. A ver, o sea, desde fuera, pero desde... Me cuesta muchísimo. Cuesta, ¿no? Pruébalo un día, de verdad, pruébalo. Ya venga, verás. Vale. Vale, la cosa es que encima yo me he ido a encerrar sin palos y sin nada, no puedo mejorar. Había empezado a dar clases con Anita, pero no me, o sea, ahora mismo poco puedo hacer, coger el mango, una sartén y practicar el grip, que es lo único que puedo. Eso fue uno de los retos de Anita. Sí, por eso, no, por eso, no.
Si le estoy siguiendo todo, pero claro, sin palos se me complica un poco trabajar, pero bueno, estamos en ello. No perdemos el swing, como no había mucho que perder, pues tampoco... tampoco perdemos mucho. tampoco. Bueno, a ver, vamos un poquito con las preguntas que ya algunas están llegando. Antes de las que tengo yo aquí apuntadas, de que nos han llegado estos días, vamos, te preguntaba Mario López que cómo has empezado un poco la temporada con el pad, que ibas un poco perdida hace unos meses. Ah, sí. Bueno, estaba teniendo un problema, que era que estaba practicando muy bien el pad, estaba tirando los pads como quería, pero no me caía la bola en el hoyo. Entonces esto estaba creando una cadena de frustración, sí, de qué está pasando, veo que lo estoy haciendo bien, la tiro por donde quiero. Entonces me estaba comiendo mucho la cabeza. Hice un cambio de grip, me he puesto un grip muy interesante. Bueno, tú lo has visto, ¿no? Si es el mismo hace 2 meses que lo vi, sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, la respuesta, Mario, es que estoy pateando muy bien los pads para par, así tensos, pero los pads para verdi me está costando mucho meter. Entonces, ¿lo tienes por ahí, el grip, que te piden que lo enseñes? Ah, sí, pero necesito... irme 5 segundos. Venga, 5 segundos, te dejamos. Vale. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Nada, ya está. Es que no cumple su palabra. Es que, de verdad, no parece fatal, pero bueno. Ya, yo. Menos mal que están María y Pepo para entretenernos por aquí siempre. A ver. Este es el grip que estoy usando ahora. Ahí está el plátano. Forma de pera. Es el BJM y es un... A ver. Kotai. Pues eso. Kotai Undersize. Me lo pusieron en Golf Studio. Fui un día a cambiarme, estaba muy, muy rayada. Y me fui a poner un stroke, Super Stroke 2.0 redondo, así anchito, normal. Hasta que me llegase los de ping. Y me vieron patear y dice, Marta, ¿pateas así? Álvaro ya me lo había mencionado. Yo, pero Álvaro, ¿qué dices de un grip así? Eso no puede existir. Y nada, lo probé, lo puse en el Sandpack Lab y los datos mucho mejor. Y ahora estoy, o sea, yo creo que me ha dado una confianza y ya cuando haces un cambio y te da confianza, ya como que empiezas a tirar todo con mucha más confianza. Pero en general yo considero que he empezado el año pateando bastante bien. O sea, he bajado mucho el número de pads por vuelta y eso creo que es importante. Lo único que sí es verdad que me falta ese saltito de meter más verdis por vuelta. ¿Eso es lo que crees que te está faltando para en este...? Porque al fin y al cabo, bueno, no ha habido muchos torneos y encima con este parón pues es como que... Que un poco una pena, porque ahora estás empezando a coger más ritmo, pero ¿crees que es lo que te falta ahora en estos primeros años para ya tener ese chip y estar un poquito ya, ya sobre todo con regularidad entre las buenas, por lo menos del circuito europeo? Me faltan otras cosas, pero yo creo que meter... Es que si meto cuatro pads más por vuelta... Es que multiplica 4 por 3, 4 vueltas, son muchos golpes eso, ¿eh? Sí. ¿Y qué más cosas te faltan? Yo creo que crear un poco más de consistencia con mis tiros a green. Pero eso va relacionado con mi consistencia de swing. Pero bueno, considero que desde el año pasado, mediados de mayo, hice un cambio interesante con Marcelo ahí en Symetra Tour y he estado trabajando con Álvaro todo este tiempo de encontrar... una sensación con la que me comprometo todos los torneos, pase lo que pase, golpe que pegue, y eso mentalmente me está dando mucha confianza. Entonces creo que desde entonces ha ido mejorando la cosa. Uh-huh. Pero sin duda eso, los tiros a green, que antes me penalizaba mucho, o sea, no es que fallase un poquito, fallaba muchito. Un muchito. Y claro, me costaba mucho hacer up and down, porque yo me considero una jugadora de juego corto muy buena. Y bueno, yo diría que con eso, con meter unos cuantos pads más por vuelta para verdi y ganar un poco más de consistencia con mis tiros a green,
Va a haber un cambio muy importante. ¿Tu mejor palo es el hierro 3? Eso lo dice Fátima. Impresionantes pinchos con el hierro 3, dice Fátima. Fátima, sí, espectacular. Fátima, bueno, para los que no sepan, Fátima, a ver, que me lío, porque tengo dos Fátimas en mi vida. Fátima González Carriles. Esa es. La madrileña. Esa. Me llevó la bolsa, muy amiga mía, me llevó la bolsa en la escuela del circuito europeo, las 2 semanas en Murcia. Y bueno, yo tengo, llevo en la bolsa un hierro 3, estoy enamorada de mi hierro 3. Y en la manga esas 2 semanas hizo muy malo. Fue cuando fue lo del... ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? ¿La borrasca María? ¿O qué fue lo que...? ¿Perdón? Sí, ¿te acuerdas? Allá en enero que se inundó. Ah, sí, 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 sí. Sí, no era... Valencia, todo pero... inundado. Sí. Pues durante esa borrasca nosotros estábamos en Murcia. Vale. Y bueno, de hecho se cayeron un mogollón de árboles en la manga, el campo medio inundado, bueno, un show. Pues nada, con todo el viento que hacía, el hierro 3 lo saqué a pasear mucho y a Fátima le di un espectáculo de hierro 3. Bueno. Bueno, que te sirvió para conseguir tarjeta condicional, por lo menos de este año del tour. Sí. Te piden que si te tocas algo con la guitarra, ¿le das mucho a la guitarra o qué? No, eso María Herráez, ¿no? No, ha sido Sofía. Sofía, sí, mi profe. Bueno, tu profe. Es que, a ver, la historia es que tengo una guitarra que me regalaron por la comunión. O sea. Y bueno, pues por pena se metió la caja en el armario. Y ahora en cuarentena, una de las cosas que me he propuesto es aprender a tocar la guitarra o. Y bueno, Sofía Todd me estuvo ayudando un tiempo, bueno, me mandó unos acordes y eso, y luego también María Herráez me ha estado ayudando bastante. Entonces es divertido, pero no me atrevo. No te atreves todavía. Soy un elefante. Pero igual para final de cuarentena podemos repetir esto y tocas un poquito. Sí, un concierto voy a dar. Bueno, no prometo nada, pero lo intentaré. Bueno, por lo menos, aunque sea, no hace falta que sea live, por si acaso hay fallos, pero sí que nos mandes un vídeo. Vale. Vale, que ahí podrás repetir cuantas veces quieras hasta que salga algo no sé, decente no, que se no pueda publicar. No me va a comprometer, no sé si bueno, va a suceder. Lo intentaremos rascar eso. Vale. A ver, te pregunta Pepo, el gran Pepo. Tapi. Diferencias entre pro y amateur. Principales diferencias que has encontrado. Entre tu vida pro y amateur. En la vida pro, ahora mismo, te tienes que organizar tú todo. O sea, yo venía de la universidad y antes de este tema, donde no te das cuenta, pero te organizan los viajes, a qué hotel vais a ir. Qué fácil se vive, ahí. Los tea times, te recuerdan que tienes que registrar en el torneo. Te animan a ir a hacer la compra para que te compres comida para el campo. Una serie de cosas que no te das cuenta hasta que estás tú ahí frente al mundo. Entonces, y luego también yo creo que encontrar un con quién vas a viajar, ¿no? Porque al final es una vida muy solitaria y tú al principio vas como de subidito de yo puedo, ¿sabes? Yo puedo ir solo, no pasa nada, pero al final viajar con alguien te da ese plus de estar acompañada, o sea, ya suficientemente estar sola todo el proceso de entrenar y todo eso, y luego en el campo, para que luego cuando llegues a casa estés solo, eso personalmente. O sea, encontrar qué gente te va bien para viajar y para rodearte. ¿Tienes grupito de jugadoras, supongo que de españolas, con las que vas a los torneos, a las, bueno, a la, en el último caso de la escuela con Fátima, pero en los torneos viajáis, tenéis grupito para pillar casa juntas y esas cosas, o cómo lo hacéis? Sí, normalmente vamos en grupos de 2 o 3. Yo el año pasado en Symetra Tour viajé con María Parra y con Delfina Costa, que es argentina. Sí. Llevamos las 3 en un coche. Pero bueno, a la escuela fui con Fátima, pero también viajé con Arán. A Australia he viajado con Arán, a Sudáfrica con... Bueno, éramos
6 en la casa. Fui con Menchu, María Botel, María Hernández, Elia. No os aburrís, ¿no? No. Cosas que se puedan contar, venga, algo. Del último viaje. Va, de esa casa de 6. Vale, el último viaje. Bueno, el último viaje alquilé yo el Airbnb. Y bueno, yo cogí un Airbnb que estaba... Te lo dejaron a la rupa. No, le dejaron... No. A ver, yo es que yo soy muy calmada, pero me agobio con el tema. O sea, me gusta tenerlo todo organizado. ¿No? Y ya cuando lo tengo todo organizado, pues ya voy tranquila. Entonces yo no sabía si iba a entrar al torneo o no. Estaba ahí. Y dije, bueno, voy a ponerme a buscar Airbnbs. Y se encargaba María Botel. Pero María Botel, cuando fue a buquear el que íbamos a coger, se nos lo quitaron. Entonces yo vi uno precioso y dije, reservar, fuera. Y bueno, llegamos a Sudáfrica, todo fenomenal. Espero a Carmen, a Elia y a María Hernández. Y bueno, nos busco en el GPS y le digo, oye, Carmen, que le di a mí donde vamos, que esto no es donde yo pensaba que es, que está mucho más lejos del campo. Igual no es Australia, es otro país. No, no, esto es Sudáfrica, esto es Sudáfrica. Ah, Sudáfrica, Sudáfrica. Y claro, y Carmen, no, no, gordita, tranquila, tranquila, que no pasa nada, que esto... Y yo llamando a María Hotel, y yo, María, pero ¿dónde estáis vosotras? Y dice, pues mira, estamos aquí. Y yo, pero es que la dirección del Airbnb no me da, bueno, me dice Carmen, bueno, vamos a hacer caso al GPS tuyo y vamos a ponernos a conducir para allá. Bueno, si este es el aeropuerto, esto es donde nuestro Airbnb, empezamos a conducir para acá. Muy bien. Ahí va. Así que eso es errores de novata. Pero bueno, al final llevamos bien. Luego nos llevamos, las llevé por un caminito así al lado de la playa, muy bonito. Al final lo arreglaste, ¿no? Vale. Sí, lo arreglé, lo arreglé. Vale. ¿Y para los siguientes torneos crees que te dejarán esa responsabilidad? O ya, mira, Marta, tú ocúpate de ir al supermercado a comprar, pero el Airbnb lo hacemos nosotras. A ver, el Airbnb estaba fenomenal. Estábamos a 9 minutos del golf, al lado de una zona turística que creas solo en Sudáfrica. Es importante saber a qué zonas ir, porque la pobreza y la... O sea, o sea, sí, que hay diferentes zonas. O sea, en un lado de la calle hay chabolas y en el otro lado hay mansiones. Entonces tienes que saber muy bien a qué zona ir. Y era una buena zona, o sea que... A ver, empecé con mal pie, pero yo creo que... Vale. Bueno, el error de novata siempre hay que pagarlo. Sí. Oye, te pregunta Pepo también, ¿qué aprendiste de los torneos por equipos? ¿O qué puedes llevar de los torneos por equipos ahora a los torneos individuales? Tanto de los equipos de CETEMA, como decías, que se jugaban varios torneos por equipos, como de, sobre todo de la universidad, que también había torneos por equipos. Entonces, ¿cómo llevas eso? ¿Qué te ha enseñado eso para los torneos de individual? Es buena pregunta, porque el golf es tan individual, pero jugar por equipos es muy divertido. A ver, yo soy una jugadora que, o sea, es una persona que me gusta mucho jugar por equipos. Entonces, para mí fue más el problema de cómo centrarme en mí. Para yo, o sea, si yo juego bien, aporto algo positivo para el equipo. Entonces, yo diría que a mí trabajar en equipo me ha enseñado muchas cosas. O sea, aprender a comunicarme mejor con la gente con la que estoy alrededor de, mira, esto me molesta. O, muy bien, tía, sigue trabajando. Y también alegrarte por tus compañeras, que estamos ahí todas trabajando muy duro para conseguir logros. Pero yo diría que me ha enseñado a centrarme en lo que yo necesito para hacerlo bien y así aportar. Mira, de hecho te pregunto por el foursome con Blanca en Ávila. Uf, vaya foursome. nos dieron de 3, no, nos ganaron el 18, o sea que fue de 1 o 2. Bueno, ese foursome me enseñó mucha paciencia. ¿Por? Porque Blanca y yo, a ver, a Blanquita la quiero mucho, pero Blanca y yo somos jugadoras muy diferentes. Blanquita era muy joven, yo era la mayor del equipo y bueno, me enseñó mucho
a respirar y ¿sabes? ¿Te la querías cargar a la pobre blanquita, hombre? No, no, no. No, no. Pero fue divertido. Nos ganaron. Eso no fue divertido, pero... Pero si bueno, el y otro día... O sea, también lo que te enseñan a trabajar en equipo es en aceptar lo de los demás. O sea, no todo gira alrededor tuyo, sino que también tienes que pensar en los demás. Ya. Y dinos, entre tu mejor torneo por equipos, o sea, los mejores recuerdos que tienes de tu universidad y el mejor que recuerdes de un Inter. De un Inter tengo bastantes buenos recuerdos. Pero yo diría de los... Tengo bastantes, pero uno de los muy, muy, muy bueno fue... Creo que fue en 2012, cuando gané el Campeonato de España Cadete individual. Este año jugamos en Soria, el absoluto, el Inter absoluto. Y la final fue contra Cataluña. Entonces, imagínate un Madrid-Barça por todo lo alto. Ahí, ahí. Y Chabeli, Isa Jiménez, iba delante mío y si ganaba ella, ganábamos. Y perdió el último hoyo y se fue a playoff. Entonces, yo venía all square. Si ganaba el mío, ganábamos. Entonces, imagínate qué nervios. Entonces, Clarita Baena se vino conmigo. Y yo tenía un golpe de 85 metros, que era mi distancia favorita en ese entonces. Tiro de 3 a un par 5 y la dejo a 2 metros. Bueno, nunca he escuchado a alguien repetirme una pregunta tanto como Clara Baena. Desde la bola de la calle hasta la bandera. Marta, ¿lo ves, no? Sí, Clara. Pero lo ves dentro, ¿no? Sí, Clara. Y luego fue el... Estaba súper nerviosa en el pad, me acuerdo, un pad ahí de 2,5 metros, cuesta arriba, caída derecha, izquierda. Y estaba temblando y nada, lo metí, fue como... ¡Oh! Espectacular. Y luego en el equipo... Yo diría regionales de 2000, bueno, mi junior year, mi tercer año, venía yo muy bien para ganar torneo individual y para que clasificase mi equipo para nacionales, que es lo más grande que hay en la NCAA. Uh-huh. Y nada, yo no quería mirar el cartel diciendo, Dios mío, las chicas, como que yo veía a las chicas que, vale, Marta, tienes que hacerlo bien porque... Y nada, fue a acabar y Marta, nos hemos clasificado, no sé qué, gracias por hacer las que has hecho. Entonces fue como muy, muy chulo. Y luego llegar a nacionales creo que es lo más grande que hay en la NCAA, en la universidad, porque es que te tratan como una pro, va la tele, va Golf Channel, están todas las torretas montadas. Es espectacular. Espectacular. Mira, aprovechando que tenemos, bueno, que por lo menos han comentado en algún momento María Parra y Delphi, cuéntanos alguna anécdota de esos viajes del año pasado, que es que ese coche tenía que ser, vamos, o sea, es que no me lo quiero ni imaginar. Viajamos las tres en un coche que es un Volkswagen Jetta y le llamamos el Negrito. El Negrito. Y a ver, ¿alguna anécdota? No, no sé, ahora mismo. Venga, María, también te puedes animar y sí, Delphi también podéis. Si me dan un impulso, porque ya saben que yo soy de que me digan algo y ya me acuerdo, pero yo, venga. Yo sacarlo no me... Venga, en lo que llega ese impulso, otra pregunta que antes, mira, precisamente, alguien que estaba en ese campeonato de España del que has hablado, cadete, que ganaste, Luis Tornoza, te pregunta que qué recuerdas del 18. Que hice bogey por todo lo alto. Para ganar, ¿no? ¿Qué? Es que así ganan los campeones, con un bogey al 18, claro que encima, sí. Encima estaba súper nerviosa, me acuerdo que era un par, o sea, fue para que la gente se sitúe, en Cádiz, Mari Pinos, hoyo 18, par 3, y yo creo que había como 175 metros de la bandera, o sea, un par 3, pues para... Un señor par 3. Un señor par 3. Que en ese entonces la gente no le pegaba como le pega ahora. Y me acuerdo pegar madera 3 con brisa en contra, tal, bunker de la derecha, creo que fue. Saco de bunker, me voy a Mordor y yo, madre mía. Pad como de 3, 4 metros
Y nada, la dejé así. Y claro, me decían los de mi partido, pero márcala. Y yo, ¿pero cómo voy a marcar un pata así? Y dice, sí, márcala, porque claro, como vas a ganar, tienes que... Y yo, me da una vergüenza marcar un pata ya, así. Ya, ¿qué es eso? Pero fue genial, muy... ¿Y marcaste? Muy... Hombre, claro, porque que parecía que la gente me iba a gritar, márcala, yo, vale, yo la marco. Ay. Bueno, a ver, pregunta de... A ver, vamos a ponernos serios, que pregunta el señor presidente de la federación. Nacho Guerras, te pregunta que qué recuerdos tienes de tu paso por el CETEMA. Pues tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que CETEMA me ayudó muchísimo a crear unos hábitos y acostumbrarme a una forma de vida para luego llegar a la universidad y que no fuese tan chocante. Y luego a la hora de... O sea, te empieza a enseñar cosas y valores importantes que tienes que plantearte para ver si te vas a dedicar a ser profesional o dedicarte, yo que sé, a cualquier... O sea, si quieres dar el paso a jugar profesionalmente o no. ¿Cuándo tuviste claro que te ibas a hacer pro? O sea, que querías ser pro, que tu vida iba encaminada a ser profesional de golf. Pues no sabría cuándo decirte, pero yo creo que por ese tema ya lo pensaba. O sea, la relación con el golf es una relación amor-odio. O sea, hay días que dices, ¡buah! Voy a ser la number one. Y otros días que llegas llorando a casa y dices, ¡qué mierda de deporte! Pero a mí se me pasó por la cabeza muchas veces y quería. Y me dije, Marta, si se te ha pasado por la cabeza, a mí no me gusta arrepentirme las cosas. Entonces dije, tienes que pasarte a pro y es lo que quieres. Y tienes que aprovechar el momento ahora mismo. Y fue lo que hice. Y no me arrepiento para nada. Pero está bien también indicar, por si hay chavales jóvenes viéndolo, que al fin y al cabo, sí, tú te has pasado a pro, pero después de terminar tu carrera. O sea, hombre, claro. Al fin y al cabo, tú tienes tu carrera, que si en el golf, por lo que sea, no va bien, leches, que hay una salida. O sea, que no es... O sea, esto no va a devolverse loco y a los 17 años dejar de estudiar o lo que sea y pasarte a pro, porque es que nunca se sabe. Puede ser el número uno más absoluto, que ya sea una lesión, ya sea que el mundo profesional es lo que es, que luego te puedes ver con una edad más avanzada, sin estudios, sin no. golf, y a ver qué leches haces. No. O sea, eso igual mucha gente se va de vídeo ahora porque piensan que soy muy cerrada de mente, pero, o sea, lo número uno es tener una educación. Y luego ya puedes ir y comerte el mundo y ¿sabes? Uh-huh. Si tienes, porque mira, el otro día lo comentó Carmen Alonso en la entrevista que le hicieron Golfadas con H Intercalada. Que nos ha hecho una pregunta, ahora te la hago. O sea, Carmen decía que ella cuando era amateur era la número uno del mundo y se pensaba que se iba a comer el mundo y su paso profesional fue muy duro. O sea, si una persona que es número uno del mundo te está diciendo que es difícil, yo creo que también es importante tener un plan B. Es como cuando llegas a la cancha de prácticas y ese día no lo sientes, o sea, no la das a la pelota. Tienes que tener un swing B, tienes que tener un plan B, una sensación B para salir adelante, jugar y hacer pocas. Está pues claro. Lo mismo en la vida. Si el golf no te va bien, tendrás que tener una carrera o un algo, un FP, un algo, lo que sea. Y en tu caso es, cuéntanos, lo del análisis de la hierba esa. Yo soy greenkeeper. Eso, greenkeeper. Pero sí, tiene un nombre técnico, me hace mucha gracia el nombre técnico. Bueno, yo hice Turf Management and Science, que literalmente... Que no pides que yo lo repita, es, porque no. Management de las ciencias de la hierba y management. Vale. Pues vamos, hice, sí, agrónomos, pero sin ser una ingeniería. Vale, ok. Venga, Mary, mira, no, primero vamos con la de golfadas, con H intercalada, que te ha dicho que, ¿qué prefieres, el LED o el Simetra? Los dos. No, no, sí, claro, venga, no vale. Marta, aquí sabíamos que veníamos a mojarnos, o sea, no vale. A ver, pues yo diría
Es que tiene. Uf, es que es difícil. ¿Por qué? Porque, a ver, sin duda, si Metra Tour, si tienes un año bueno, consigues la tarjeta del LPGA y eso es la bomba. O sea, que por eso te diría el LPGA. O sea, si Metra Tour. Pero es verdad que, ¿sabes? La gente a veces habla como si Metra Tour, Elite. O sea, si Metra Tour es estar un año entero viajando de un sitio a otro, conduciendo 10 horas de media entre un sitio y otro, te quedas en casa de gente que está fenomenal. O sea, eso chapó. Y a ver, es verdad que el circuito europeo es como el circuito número uno de Europa. Entonces te tratan un poco más profesionalmente en Europa, en el LT. Eso es lo que yo siento. En cambio, en Simetra, o sea, te tratan profesionalmente, pero hay esos detalles pequeñitos que son diferentes. Pero ahora mismo yo me quedo con Simetra porque juegas bien, juegas todo el año por un objetivo que es la tarjeta del LPGA y eso es la bomba, Eso es lo vamos. más. Eso es lo más. ¿Te ves de marcas objetivos en cuanto a años, por ejemplo, para llegar al LPGA? O lo que tenga que Bueno, ser, será. todos los años mi objetivo es conseguir la tarjeta del LPGA. Vale. Bueno, pues esperemos. Bueno, este año es que no sabemos, pero porque no tenemos ni idea. De hecho, también eso te iba a preguntar, que si ibais sabiendo un poco cómo, qué os van contando de. No, no de cuando se reanuda, porque al fin y al cabo yo creo que no lo sabe nadie y el que lo vaticine igual está pasándose de listo. Pero sí de qué puede pasar, de si se ha planteado que todo lo que se está aplazando se tenga que jugar luego al final sí o sí, si hay cancelaciones, si se va a alargar la temporada, el tema de la tarjeta, cómo va a ser. No tengo ni idea. Fantástico, pues ya está, es una respuesta. No, lo único, no tengo ni idea. O sea, lo que te quiero decir es que ahora mismo nos han llegado, pues si nos llegan emails casi todos los días, eso yo creo que tanto el Simetra, bueno, el LPGA como el circuito europeo están haciendo un muy buen trabajo en mantenerse en contacto con las jugadoras para ver cómo estamos, para comunicarnos cambios de torneos. Ahora mismo, lo único que te podría decir es que hasta mediados de junio la temporada no empieza. Pero Vale. no han, o sea, sí que han mencionado, estamos estudiando las diferentes posibilidades, pero no nos han dicho nada. Y yo creo que no es Cuidado. buena idea que digan nada porque puede llegar a causar confusión entre las jugadoras si dicen algo. Pero Cuidado con lo una que dices, cosa que que se. dijo Gonzalo el otro día es que no me extrañaría que cancelasen todo el año y nos mantuviesen con la misma, con el mismo estatus el año que viene. Eso no me extrañaría para nada. Bueno, a ver si, que se acaba de conectar y ya ha escrito Marta Figueras, presidenta Ay, del Marta. LED, estaría bien que, oye, si tiene alguna primicia, pues si nos la puede dar, oye, fantástico. Y si Fantástico, no, Marta. cuidado con lo que dices, que te están vigilando. Total. A ver, Mary Herraez te pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de la vida de pro? No es la misma pregunta que habíamos dicho antes, que qué diferencias había entre pro y amateur, sino que una vez que estás en la vida de pro, que creemos que María se quiere pasar. Vaya secreto. Vaya secreto, nadie lo sabía. ¿Qué das? O sea, ¿qué les dices? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos? Pues acaso le puede servir como consejo. A ver, es una vida muy chula. Viajas mucho, viajas con tus compañeras que, vamos, has jugado, has crecido con ellas jugando al golf. Y, o sea, es un modo de vida. Así hablando muy guay. O sea, eres tu propia jefa, te marcas tú las pautas, estás trabajando al aire libre, estás haciendo lo que te gusta, eso es espectacular. Lo más difícil, sin duda, yo diría que a veces, como sabes, que a veces buscas una estabilidad o echas de menos casa, tu familia, o sea, eso. Hay veces que es duro. O sea, estar 8 meses fuera de casa y no es que estés en un sitio concreto, es que estás cada semana en un sitio diferente. O sea, como que a veces pierdes un poco la sensación de a dónde perteneces, ¿no?
Pero... Bueno, pero yo creo que eso, por ejemplo, tanto para ti como para María, en este caso, que está estudiando en Estados Unidos y que ya sabe lo que es estar largas temporadas fuera de casa de su familia, es algo que yo creo que ya tienes ganado, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que al final en la universidad haces como tu propia familia, a la que también cuando viajas pues puedes echar de menos, pero realmente estás también haciendo una familia nueva con tus amigas en el circuito profesional con las que viajas. Al fin y al cabo sí, echar de menos a la familia, pero es que estás acostumbrada a, durante los 4 años de universidad, verlas en Navidades y en verano. Bueno, pero en verano no, porque verano es temporada. Pero sí, yo también lo pensaba así. Pero luego, piénsalo, en la uni estás, te vas una semana y vuelves como a tu nidito, que es tu apartamento o tu colegio mayor. Estás con tu cama, tus cosas. Aquí viajas, bueno, cada jugadora viaja diferente, pero yo viajo con una maleta de mano que lleva 7 polos, 4 pantalones, no sé, ¿sabes? O sea, está todo contado y estás todos los días cambiando de hogar. O sea, estás una semana en, no sé, en Wisconsin, en casa de una familia joven con un bebé, y a la semana siguiente estás en medio de Michigan con una familia mayor. Bueno, sí, está claro. Pero bueno, María, si nos está escuchando, María, y no te ha sido que... Pro. Exacto, que es la leche. Ya está. Mira, mira qué sonrisa, con qué sonrisa lo dice cuando habla de que es una vida muy guay. Sí que... Muy no guay. Veas, no veas lo bien que sienta cuando juegas bien y te metes dinerito en el bolsillo. Eso también, eso sobre todo, porque al fin y al cabo ganar un Inter está fenomenal, pero, hombre, está bien los regalos que hace la Fede, pero el dinerito que te entra cuando haces algún verdi... El cheque... ¿Sabes el emoji? El emoji con los ojitos así. Sí, con el símbolo del dólar. Ese. Bueno, María te dice que te quiere otra vez viajando con ellas, pero no vamos a contestar a María Parra hasta que no nos cuente alguna anécdota del año pasado. A ver, que María Parra sepa que no hace falta que la cuente, ya la puedo contar yo, pero yo necesito que me anime, que me haga un recuerdo. Eso, un recuerdo. Hasta que no haga un recuerdo, a María Parra ahora mismo bloqueada para nosotros. A ver, Ana, te pregunta, ¿golfista favorita? Ana Aperland. Ana, perdóname, que es que he puesto el nombre, no, el nombre y apellido y DNI, pues como que no... No, es que pensaba que decías Anita, y digo... No, Ana con 2 N's. Golfista favorita, pues yo he sido muy pro Anika, siempre, me gusta mucho cómo lo hace muy fácil. Tuve la oportunidad de ir a un Anika Invitational, por jugar bien cuando era junior, y me encantó. Pero ahora estoy haciéndome muy fan de Anne Van Damme. ¿Por qué lo hace tan fácil? Lo hace muy fácil. Y creo que es una tía que, de amateur a pro, o sea, ella personalmente, me gusta mucho cómo lo hace y su forma de trabajar y eso. ¿Has jugado con ella alguna vez? No. Bueno, pues mira, ya tienes... Ojalá cuando vuelva todo a la normalidad puedas compartir con ella algún día, aunque sea una vuelta de entrenos o algo. Sí, me encantaría. Vale, ya tenemos el empuje de María Parra, que es Marta hablando coreano. Marta hablando coreano. Marta debe ser tú, porque no había más. Sí, no, bueno. Marta, bueno, no sé a qué se refiere, pero... es que, bueno, me entró esta cosa de que quería aprender coreano y como en el tour hay muchas coreanas y, bueno... Aran es española coreana, pues estoy ahí que lo intento y no me corto. Entonces a veces digo cada barbaridad, pero es que no sé a qué se refiere. Bueno pues si nos da una pista más... Que la gente se ría, es súper gracioso. Imagínate a mí hablando coreano y que te quiero decir leche y te digo, no sé, teclado. Marta Figueras te pide que vuelvas a Europa un poco este año, ¿eh? Que vuelva todo esto... Bueno, he jugado lo que llevamos de año, he jugado 3 torneos del Elite y 0 de Simetra. Pues mira, ya vamos 3-0, pero eso tiene que ser 10-2. Vale. Que los Yankees ya tienen a muchas jugadoras. Nosotros queremos producto nacional. Producto nacional. A ver, ¿de coro o
Cecoro o algo así, el palo más raro con el que has visto a alguna jugadora o con el que has jugado tú. Palo más raro. Esos que salen así, los pads que salen la varilla para atrás. ¿Sabes los que te digo? Eso sí. Me impresiona mucho. ¿Y eso lo has visto? ¿Se lo has visto a alguna jugadora? Hombre, claro, sí, sí. De hecho, en el partido estelar del segundo torneo de Australia, el North NSW Open, había una sueca que iba con ese pad. Encima, es como una sartén y la varilla... A ver, mira, que tengo aquí el pad. La varilla como que no sale así, sale para atrás. Y, no sé, es muy raro. Pero si estaba en el partido estelar, igual es que le había ido bien, ¿no? Ya, bueno, pero es raro. Sí, 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 no, o sea, está claro. Tú ves tu pata así y dices, uy. Raro es. Vale. Mira, Darchi Bio Martín. ¿Cuál es tu palo favorito? Hierro 8. Hierro 8. ¿Clavotes o qué? ¿Las dejas dadas? Bueno, me gusta el hierro 8. Uh-huh. Pero ahora mismo no, pero hace 4 semanas mi palo favorito era el drive. Pero estaba pegando... Vale, ahora en casa es el hierro 8. Como esto dure un poco más, va a acabar siendo el blaster. No, pero yo cada semana no tengo ningún palo que no sea mi favorito. Todos me gustan, por eso lo llevo en la bolsa. Pero en general, el que se porta muy bien todo el año es el hierro 8 y por eso es mi favorito. Pero vale. Antes de este confinamiento el drive se había portado muy, muy bien. Vale. Preguntas por outfit. María Herráez te dice que cuál es tu outfit favorito para última partida, o sea, rollo Tiger vistiendo de rojo. Pues ahora últimamente voy de amarillo. Amarillo. Vale. Y pues depende. Es que me ha llegado ropa nueva y no he tenido la oportunidad de poder ponerme. Vale. Y Fátima, que te hace 2 preguntas. Una, hablando de outfit, ¿cuál es el más interesante que has visto en el campo? Interesante, entre comillas, como... sin dar nombres, ¿eh? No hace falta que des nombres. No me sale el nombre, pero te lo puedo decir ahora mismo. Encima tengo un vídeo. Una chica... Ay, es que no voy a decir ni dónde lo vi. Pero falda cinturón, calcetines por encima de la rodilla, zapatos, es que muy feos. La falda llevaba como volantitos. Ay, uh-huh. Ay, qué vergüenza. Yo es que no podía situarme, digo, de verdad, estoy en un torneo. No. Dijiste, mira, no me voy. Horroroso. No, me fui. Me fui a la cancha de prácticas porque estaba la chica zapateando y no podía verlo, pero si no... Ah, vale. Y la otra de Fátima, un poco más filosófica, ¿qué le dirías a tu yo de los 12 años? Uf, qué pregunta de Fátima. ¿Qué pregunta más de Fátima? ¿Qué le diría a mi yo de... dentro de 12 años? No, a tu yo de los 12 años. Ah, 12 años, ¿qué año? A esa renacuaja que iba ahí como por ahí con coletas y la mochila de Hello Kitty al cole y todo eso. No, mi mochila no era de Hello Kitty, era de Rox. vale. Pues yo diría que aprenda inglés bien, que es muy importante, que es que al final te abre muchas puertas. Y a nivel de golf, que hay que dedicarle muchas horas al pad, al juego corto, especialmente al pad, que es donde... Vale. ¿Dónde está el dinerito? Vale. Mira, ya que nos hemos puesto así de filosóficos, ahora María entra al trapo y te pregunta qué crees que te dirá tu yo de los 30 a tu yo actual. Buf. Podéis seguir preguntando si queréis de los 40, de los 50, de los 60, ya que estamos. Si no seguimos confinados. Si no seguimos confinados. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué me voy a decir con... No sé. Muy bien, Marta. Vale. Es fenomenal. No sé.
Aquí el Airbnb estaba fantástico. A prueba otro. Oye, el Airbnb estaba espectacular. Se lo puedes preguntar a quien sea. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Alejandra, te preguntas, ya que estamos sobre outfit, ¿qué te pones para practicar en casa? ¿Qué me pongo para practicar en casa? No, o sea, me quito el pijama. Eso es importante. Importante. Pero bueno, hoy me he puesto mi camiseta de Augusta National, que como es semana de Masters, pero sin Masters, pues me he sentido un poquito tal. Pero no sé, pues leggings, vamos, ropa cómoda. Leggings y una camiseta o... no sé. Ropa de golf, no. Vale, Mario, ¿cómo ves el tema de tener hijos y la tarjeta del LED? A ver, sí, ¿cómo ves el tema de tener hijos y la tarjeta del LED? Entiendo que compatibilizarlo todo. Entiendo que será por ahí la pregunta. Bueno, yo creo que hay muchas jugadoras ahí muy buenas que tienen hijos y no pasa nada. A ver, será un challenge, sin duda, pero no sé. No me he planteado tener hijos todavía, no tengo ni pareja. Paso a paso, por favor. Me tengo que... Es que... Aquí ya te están preguntando por la... ¿Qué te va a decir los 30? ¿Cómo vas a ser tus hijos? ¿Qué? ¿Qué? Ya falta, como me dijo María Cotter un día. Uy, Marta, 23 ya. Uf, no tienes novio. Se te pasa el arroz, ¿eh? Yo, pero tío, si tengo 23 años, ¿qué me dices? En fin. A ver, espera, que me he Mario, perdido. Mario, calma. Todavía... Mario, que tengas calma. Que cuentes alguna anécdota de cuando tenías 5 años. Es que nos está preguntando mucho tu primer profesor. De 5 años, no sé, no jugaba al golf. Saltaba. hacía atletismo. Hacía muchos deportes. Me caí del caballo. No sé qué contaste. ¿A los 5? Pues, no me acuerdo. ¿Qué otros deportes te gustaban? De no haber sido golfista, típica pregunta así de periodista intrépido como soy yo, ¿qué otros deportes o a qué te hubieras dedicado? Pues igual hubiese sido médico. Pues está la cosa ahora mismo. Para haberlo sido, ¿no? Sí. De hecho, el otro día hablamos, cuando organizamos todo esto, que eso no lo hemos dicho todavía, pero que si llegamos a las 8, por supuesto, grabamos el aplauso sanitario. Oye, aplaudimos en el directo. Sí, sí, Una preguntita más. Pero sobre todo, es que tú cada vez que subes fotos, o sea, o vídeos de tu aplauso sanitario, por Dios, qué fiesta tienes con los vecinos, porque yo tengo aquí, o sea, los míos están dormidos. No, los míos, hay uno con un megáfono. Pero luego ya el otro día uno dio su Instagram. Genial. En mi casa, bueno, o sea, hoy es lunes, aquí no sé si la viva. Gente... ¿Eh? Que yo por aquí he escuchado un Viva Murcia, que quieras que no, siempre está bien, a lo que yo contesté, Viva el... Pero poco más, o sea, ni siquiera el hola don Pepito, hola don José, o sea, que nada. Ponemos tusa y nada, nadie entra, pero en cambio tú tienes una fiesta ahí cada día. Sí, bueno, pero hoy es lunes, hoy no sé. Es verdad hoy... que la primera semana todo el mundo estaba muy... Sí, gastamos todas las balas. Don Pepito, la tusa, sí. Pero sí, ya sí, poco. Sí, sí, no. La verdad es que estuvo complicado. Cuéntanos un poco tus rutinas físicas estos días. ¿Qué estás trabajando más? Pues estoy trabajando mucho la estabilidad escapular, porque los que me conozcan sabrán que tengo un problema de postura, que voy un poco para adelante. Y luego también porque eso me está dando estabilidad en la muñeca, que he estado medio pachucha con la muñeca desde enero. Y luego mucha estabilidad pélvica, porque estuve liada el año pasado con la cadera. Y luego estoy trabajando mucha potencia y fuerza. Queremos intentar ganar unas millas por hora de swing speed y pues a ver si salimos más rápidos de esta cuarentena. La verdad es que seguimos, o sea, pedimos más vídeos, pero no más vídeos, como ya subimos uno tuyo, sino que también pedimos más vlogs. Ya te lo voy diciendo yo, así como particular, porque otra cosa no, pero tiempo, Marta, tienes como para, vamos, o sea, está fantástico el directo este que estamos haciendo, la entrevista,
pero algún blog tiene que caer. Yeah. O sea, junto con María, Anita, tenéis ahí un trío de blogueras que tenéis al público de la FEDE revolucionado. No les podéis dejar en ascuas ahora para, bueno, para la cuarentena. Veré de qué quiere. Que la, es que el problema es que no sé de qué escribir. Pero bueno. ¿Pero cómo que no sabes? Si todo lo que escribes nos revienta la web, se cae la web con cada artículo vuestro. Se cae. Y ahora con la cantidad de gente usando wifi, vamos, ya. Exacto, eso es. La mamá la tumba. Oye, mira, Pinedín 10, que le conozco, no sé de qué le conozco, me suena. Le pregunta que ¿cuándo le vas a dar la revancha del concurso de pad que jugasteis en La Moraleja? ¿El que le gané? Sí. Es, bueno, el que le pillaste en un momento malo, me dice. Bueno, dile que con lo que estoy practicando ahora en la alfombra de casa, que igual no tiene ni opción, que le doy un tiempecillo para que caliente. Que ya vale. Cuando quiera. Vale, fenomenal. Vale, mejor tiro que recuerdas de tu vida. Venga, ¿con qué tiro te quedas? Mejor tiro de mi vida. Sí, el mejor tiro, el que digas. El que siempre te viene a la cabeza. Pues tengo muchos. Es que soy muy positiva. no sé. Golpes que recuerdo mucho son los típicos que estás en medio de los árboles y tienes que sacar una bola bajita y que luego sube por los árboles y acaba hablando de la bandera. Sí, esos es que a mí me pegan en el árbol y van detrás de donde estoy. Sí, de esos tengo muchos. Vale. Y tengo un buen recuerdo de ellos, de todos en general. ¿Y el peor? ¿El momento en el que hayas dicho, ay, tierra, trágame? Uf. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo una memoria muy buena para olvidar lo malo. ¡Oh! ¡Qué envidia, por favor! Sí, sí. Pero... No sé, más que golpe yo diría algún pat así cortito que sí que recuerdas de decir, madre mía, este pat corto... Pero así un golpe de madre mía, tierra, trágame, pues no sé. No. Ah, mira, había una pregunta, perdón, aquí salto yo. Venga. ¿Me han hecho una pregunta? Ay, sí que me han hecho una pregunta, pero no, joder, no la tenía apuntada. Pero sí, si sí, te acuerdas de la que me han... Ya, pero es que ahora no puedo mirarlo porque lo estoy haciendo desde el móvil. Se me ha olvidado apuntarla. Vale, me han preguntado si prefiero precisión o distancia. Ah, eso. ¿Y qué prefieres? Pues, ¿ves? Mi Marta de hoy le diría a mi Marta de hace 12 años que es mejor precisión. ¿Y la de 30 a la de 23 le va a decir que se olvide el hecho y que le pegue duro? No, que precisión. Es súper importante. Vale. O sea, que de pequeña era una cabra loca y me metía en muchos problemas. Solo porque pegarla extra fuerte. Ahora también, si voy, por ejemplo, en el dobles con Anita, como sé que Ana la deja en calle, pues yo voy a reventarla. ¿Qué asco esa gente. De verdad, que no falla. Seguro es Fernández. Pues es tu teacher. Ya lo sé, ya, pero... De ella. No, sí. Ana es un cielo, pero no, por lo que sea, yo no voy a ponerla en el centro de calle. Pero me cae regular. Es que qué mal eso de ponerla siempre en calle. Eso no vale. Sí, vale. Pero bueno, el otro día preguntaban a Pete, pero mira, te recojo esa misma pregunta también para ti, que si usas alguna aplicación de golf. ¿Para qué? Para el móvil, para ya sea para grabarte el swing, para el top trace, o sea, para el shot tracker, o sea, el tracer ese o algo así. Pues uso la aplicación del iPhone de Slow Motion, esa. Luego tengo una aplicación que la uso poco, por lo que puedes ver, porque no me acuerdo del nombre. Uh-huh. Y luego uso, no me acuerdo del nombre, pero el que te da los tempos para patear. ¡Tum! Corre, aplaudir, Marta, aplaudir. Uy, uy. Aplaude, Marta, aplaude. Hay que aplaudir. A ver, ¿esto se puede dar la vuelta? No, pero aquí ni trusa ni nada. O sea, nada. Verás cómo se me caiga el móvil. Ya verás.
No se te caiga. Que si no va, vamos, va a acabar esto por todo lo alto. Bueno, por lo menos hoy ha salido más gente a aplaudir. Eso está bien. La gente está animada hoy, ¿eh? Para ser lunes. Sí, sí, no, no. Se ve que el fin de semana ha sido duro. Venga, Marta, arráncate con tu usa, va. No, aquí es que primero se pone el himno de España. Luego gritamos ¡Viva España! Y ajá. Ah, pues muy bien. Y eso. Uy, que nos quedan 20 segundos de directo, Marta. Mira mis flores. Esto se quita. Ah, ¿se acaba? Sí. Que oye, que ha sido un placer. Que repetiremos pronto. Sí. Vale, que... Eso, escribe blog, porque si no te hacemos otro directo y otra encerrona, ¿vale? Ay, genial. Un beso, Marta. Adiós.